Estamos compartiendo imágenes de lo que fue la captura de Jesuí, un hombre con 7 órdenes de captura. Ocurría en la zona de Ipané. Los agentes policiales acudieron al llamado a los vecinos que alertaron sobre movimientos sospechosos en la zona de un baldío. Al llegar a ese lugar se inició una persecución que derivó en la detención de 2 personas. Una de ellas es un conocido delincuente para los policías, identificado como Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, de 35 años, más conocido como Jesuí. El hombre cuenta con varios antecedentes por robo agravado y tiene 7 órdenes de captura por la misma causa. Este vehículo, tenemos a la vista, tenía una chapa que no le correspondía, por lo cual la agente automotores trató de identificar a los ocupantes, momento en que ellos abrieron fuego, iniciándose una persecución policial de este acceso sur hasta el lugar del hecho. Como está viendo, no tenía más salida y abandonaron este vehículo que no tiene chasis, ¿verdad? Se cortó su chasis, que presumiblemente, ¿verdad?, por eso sería robado, ¿verdad? También logramos la aprehensión, o sea, la detención de este Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, alias Jesuí, que cuenta con 7 órdenes de captura, por robo grabado y 1 por tentativa de homicidio, ¿verdad? También logramos la aprehensión de Elio Jiménez Ferreira, paraguayo mayor de edad, y también incautamos varias evidencias como una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibala, martillos, vestimentas, sombrero, y también encontramos una placa policial, ¿verdad?, que va a ser verificado mayormente. Nosotros la información que calculamos es que ellos estarían ya, se estarían preparando para hacer algún asalto, ¿verdad?, alguna ente financiera, momento en que el personal de automotores logró ubicarle a estas personas, a estos delincuentes. Ahora, ellos se despistaron y casi cayeron en un barranco. Sí, así mismo, tras la persecución, ellos se despistaron y vinieron a terminar acá en el barranco, que termina por un arroyo, ¿verdad? También quiero mencionar el apoyo de la Dirección de Policía Central y el apoyo de aérea del comisario principal a guiar. Amigo, me perdí país, tía. Pepe, ¿ah? Bebé, robo de vehículos. Tenemos que decir que el procedimiento policial continúa en la zona, si bien ya fueron detenidos 2, uno de ellos Jesuí. Aparentemente hay un tercer cómplice que está siendo buscado afanosamente por los uniformados. En minutos más vamos a tener detalles si existe o no la aprehensión de una persona más en esta zona de Ipané.